La catedrática de microbiología y directora del Departamento de Biotecnología de la Universitat Politécnica de València, María Antonia Ferrús, ha ingresado en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. En primer lugar, es un reconocimiento muy importante a la trayectoria que hemos seguido en este grupo de investigación y a mi trayectoria personal y profesional. Y en segundo lugar, pues es una responsabilidad, porque a partir de ahora, pues en el mundo de la academia hay que hacer una serie de actividades, como supone participar en ponencias científicas, participar en congresos, asistir a sus actividades. O sea que realmente para mí es una mayor proyección y una satisfacción. En su discurso de ingreso, Ferrús ha versado sobre la infección por Helicobacter pylori y su relevancia para la salud pública global, una bacteria que produce úlceras gástricas y que afecta a la mitad de la población mundial. Helicobacter pylori, como te decía, infecta a 3.000 millones de personas en el mundo, a la mitad de la población mundial. Sin embargo, solo desarrollan enfermedad muy pocas de esas personas y todavía no sabemos muy bien qué factores son los que determinan que una persona pueda llevarlo en su estómago durante toda su vida sin que le dé ningún problema y otra, por ejemplo, pueda desarrollar un cáncer gástrico. Ese es uno de los motivos por los cuales todavía es difícil establecer estrategias de prevención y es en lo que los clínicos y los microbiólogos estamos trabajando con mayor interés. Dentro de este campo, el Ministerio de Economía y Competitividad ha concedido al equipo que dirige Ferrús un proyecto del Plan Nacional de I+D para seguir investigando sobre la aplicación de nuevos métodos de biología molecular para demostrar la transmisión del Helicobacter pylori a través de aguas y alimentos. El Ministerio de Economía y Competitividad nos ha concedido financiación, además una financiación importante, para que sigamos trabajando en este tema durante otros 3 años, con lo cual, bueno, pues eso demuestra el interés y la relevancia que tiene este tema en el panorama científico español. La catedrática María Antonia Ferrús, quien ha participado en más de una veintena de proyectos de investigación y cuenta con numerosas publicaciones científicas, también forma parte del Comité de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Consumo y Nutrición.